Pues bien, amigos, estos videitos son para ustedes. Este son para mi caballo en venta. Sean bienvenidos. Disfruten estos videitos que son para ustedes. Grabamos diferentes caballitos, los que se pudieron a nuestra disposición aquí en la plaza. Se habló con los, como un ejemplo que aquí con Álvaro, se nos dio la oportunidad, nos lo prestó. Aquí estamos haciendo los videitos para ustedes, disfrútenlos. Y pues si les llega a llamar la atención un caballito, adelante, dejamos números o pueden contactarnos y nosotros contactamos a la persona que traía el caballito. Y pues se van arreglando, ¿verdad? Porque el trato nada más lo van a hacer ustedes dos, nosotros nada más los conectamos. Y ahí quedó, amigo. Ahí está, amigos. No olviden seguir a Andrew Addison y Mercado de Animales en todas las redes. Ya tenemos Instagram, también creo que Facebook. Y pues ahí está, amigos. No se olviden también de seguir al buen Lalo, a Samara y a mí. A ver si nos hace favor de ponerlo, Andrew. Ahí estamos, amigos. Saludos, denle like y compartan. Bienvenidos a Mi Caballo en Venta. Ahí está, amigos, llegamos con este caballito blanco, lo trae el buen compita Álvaro. Nos comentas que trae rienda charra, balanceado y español. Balanceado y español, ya es de baile. ¿Cuánto vas a pedir? 70, me ofrecieron. 70 varos, 70 varitos, la racita, mi hermano. Español. Español, ahí está, vean el españolito, 70 varos, se sabe rienda charra, balanceada y esa otra. Ahí nos va a enseñar ahorita el compita Álvaro lo que sabe hacer. Pues Samara es la jineta el día de hoy. Vean nada más. Se va a ir con montura y sin montura. Sin la montura, hermano, ¿cómo sale? Con todo. Con todo se va, con todo se va entonces. 70 barritos, vean nomás qué chulada. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, va. Ahí está, amigos, encontró su lugar el caballito. Te dije que tenía nombre, ¿verdad? Máximo. Máximo, ahí está el Máximo, véanla nada más. Una chulada. Veanlo, ahorita nos va a regalar algo el Álvaro. Vean nomás, qué chulo lo tiene el Álvaro. Una chulada de animal, vean. Españolito. Veanlo nomás cómo se estira. Arriba. Ahí está. Ahí está, amigo. Se logró. Ahí está, se echó. Ahora sí, Álvaro, nomás regálanos un como sprint, ahora sí, un córrelo, algo, camínalo. Porque nos comenta aquí tu hermanito que en las cabalgatas con la tambora solito con la pura se da, tambora. ¿No? Se va solo. Ahí está, vean nomás. El Máximo. Ahí en la tierrita. Ahí está, vean. Ahí está el buen Máximo, vean nomás, amigos. Se va todo esto al trato aquí con el amigo Álvaro, con el compita. Pasen a la plaza. Y
Él viene llegando, vean nomás qué chulada de caballo. Todo esto es al trato, el precio no es fijo, amigos. Pueden llegar a un acuerdo con Álvaro y sin problemas. Ahí está, un charrote. Un charrote, amigos, ahí está. Rienda charra trae este caballito. Hermoso caballito. ¿De la edad, Freddy? 7 añitos. Sí. 7 añitos, mis amigos. Esos caballitos ya los conocen, son del amigo Freddy. Traería también al güero y al... y el brisneadito, ¿no? Ajá. El blanco brisneado. Este caballito quieres... 17. 17 barotes, mis amigos. Vean nomás qué chulada, riendas charras. Pues ahorita el Freddy lo hace bailar, amigos. Nosotros nada más lo agarramos así para chuleárselos un ratito. Pero el que le sabe chingón es el Freddy. 17 varitos, amigos. 6, 7 añitos. Riendas charritas. Una chulada de caballito. Supermancito. Obediente, listo. ¿Cómo ves, mi Oscarín? Pues ya está herrado este caballazo, ya está listo para una cabalgata larga de aquí a Chalma, de aquí a donde quieran, hasta la villa si es que quieren. Está muy bonito este animal, se ve un poquito, pues ahora sí como que de más clase que los otros. Se nota que ese es pues meramente para puras cabalgatas, ¿no, Lalo? ¡Ey! De lujo, para chulear. Ahí está. Ahí para que cuando suene la tambora el buen Freddy se ponga bello ahí, bailándolo. Vean nomás qué chuladota, amigos. 17 pesitos, una chulada. Oh, una chulada de caballito. Esas patas también de ese tono. Un caballo cortito, pero pues estos son así. Rienda charrita, vean nomás qué chulada. Rienda charra. Y no se espanta, que es lo importante. Ahí está. Buen caballito, buenos animalitos. Visiten la plaza, amigos, se encuentran de todo, rienda charra, de todo, amigos. Para que los empiecen ustedes o ya empezados y los terminen, chuladas. Pues ahí está, amigos, nos vamos. Vente, chulo. Suscríbete. Bien, amigos, buen día a todos, sean bienvenidos a estos videitos que son especialmente para ustedes. Estamos aquí con el buen Oscarín. 30, mi jefe, aztequita, 2 añitos, chulada. Es una aztequita, amigos, está chiquillo, tiene 2 años y medio, todavía es potrillo, trae un brío impresionante, está muy fuertísimo. Nos comenta el señor que casi pues no lo ha sacado ahorita, está muy sobrado. Bueno, ahorita ya se dejó que lo peináramos, porque hace ratito nada. 30 varos, amigos. 2 añitos y medio. Un potrillo, véanlo. Bien ganoso, bien fuerte. Está enterísimo este caballo, está enterísimo. ¿Cómo lo ves, mi Oscar? ¿Lo recuerdas bien? Es el que grabamos. Pues ya tiene rato ahí el caballo. Sigue igual de alocado como venía estando. Yo lo vi que creció. También lo vi que estiró y que se puso más nalgonzote. Ajá, 8. Pues se ve más musculoso ahora. Igual sigue estando como para una buena cabalgata en cuanto alguien lo pueda domar. 8. Aquí el dueño sigue pidiendo 30 mil pesos. Y pues solo es cuestión de como que lo saquen más. Que lo cansen y pues que bueno, ahorita está sobradísimo. El chiste es cansarlo. Una vez cansadito, pues ya se va a dejar hasta acercar y todas esas cosas. Pues hay personas del canal que pues conocen más, ¿va? Pero este caballo está sobrado, necesitan sacarlo ahí un rato al trabajo, a que lo trabajen. Pues hay muchas personas que también preguntan por el número de este animalote. Entonces vamos a preguntarle al dueño a ver si nos los quiere dejar. 8.
y ponérselos ahí para que se animen y ya después de tanto tiempo se pueda ir este caballazo. Pues ahí está, amigos, vamos a seguir con más videitos, más videitos. Pues ahí está, amigos, ya estamos aquí con más caballos, caballos, caballos y caballos. Pues aquí tenemos estos caballitos de trabajo. Tienen 8 y 4 años. Pues bien enojados, Lalo. Entonces están relativamente todavía bien fuertotes. Este le falta estirar un poquito más y este ahí la lleva. Chéquenlos, son mansitos, ahí está el señor. Está checando el colmillo, los dientes. Entonces, ahí van. Este se va en 11 y el güero en 12. La güerita. La güerita en 12. El güerito no le vi ahí. En 11. En 12, perdón. Me van tocando. Entonces, es güero. Están ahí. Es güero, ya me corrigió aquí Lalo. Está bueno para que le carguen su leña, para que les jale alguna cultivadora o algo así. Entonces, anímense, vengan al ganado, vengan al mercado de aquí de animales de Tenancingo, Estado de México, y conozcan. Bonitos están, caballos y están buenos animales. De edad, ¿no, mi Oscar? Están buenos. Está moldeable todavía este caballito para hacerlo uno al gusto, mis amigos. 4 añitos, 12 pesitos, excelente color. Me comentabas que a cabalgatas también se lo han llevado, ajá, ¿verdad? Sí, lo que nos comenta el señor. Un supermancito. Pues sí. Ahí está, amigos. Son de los que andan siguiendo los caminos, de Lalo. De la derecha, sí. De los que ya andan. Ahí está, ahí viene. Bueno, ya no vino. Ahí se quedó. Este es un burrito pequeñito, amigos. Ya se la sabe de todas, de la carga, de todo. Un bonito burrito, una chulada. Pero es burrito de esos que se mueven, no de los que se comen, amigos. Pero ya no se quiere mover este. Déjesela aquí. Y por eso les dicen burros. Ahí está, amigos. Muchas personas vemos que caminan. Nos apretamos más o menos porque este trae la silla bien suelta. Viene flojo. Ahí está, amigos. No se dejaba el burrito, es un bonito animalito. A ver si va, Oscarín, bájate para que lo apreciemos mejor. Vean nomás esta chulada, amigos. Bonito burrito. Se va a ir en 7 con todo y la silla, con cabezada y con el frenito, amigos, así como lo están viendo. Y 6 varitos, pues encueradito, nada más lo que es el burrito, amigos. Sin la monturita y sin nada. Vean nomás, una chulada. Una chulada. Parece que andan dice y dice que no hay burros. Aquí ya les enseñamos que... Oh. Que no es cierto, todavía sobran muchos de estos. Chale. Y se mueve por los caminos, amigos, echándole leña, echándole lo que ustedes gusten. Échale. No, este no camina. Pues ahí está, mis amigos. 7 varitos. Se va 6 sin monturita. Un bonito burrito. Ahí está. Vámonos, amarrarlo. ¡Feliciano! ¡Feliciano!
¡Feliciano! Estamos, amigos, ya estamos aquí de regreso con más burritos. Esta camioneta era la que traía al burro Oscar y al burro Lalo, pero ya pues se fueron. Ahora traen este que se llama Andrew. Ya lo bautizamos. Este se llama Andrew y cuesta 6,500, amigos. Ya es un seis burrito. Y medio. Pues algo grandecito, 5 años más o menos, nos estaban comentando. Pero véanlo, es de esos burros peludos, de esos burros que. Chinos. Que son chinos, así es, amigos. Entonces. Llévenselo, para esos que andan buscando burritos aquí en la plaza, para esos que están dice y dice que ya no se encuentran de estos tan fácil, pues aquí estamos, amigos, nada más es cuestión que vengan aquí a Tenancingo y que chequen más que nada. Así es, amigos. Que recorran la plaza y pues ahora sí, si es de su agrado el animalito, pues por qué no llegar a un acuerdo con el ganadero que lo trae, ¿no? Es un burrito bonito, de 5 añitos. Estos ya saben, son de chamba. No hay más que decirles. Arado, cultivadora, leña, agua. Lo que ustedes les pongan son muy buenos ayudando a la casa, al campo, amigos. Para aquellos que se dedican al sector agrícola, ¿verdad? Ahí está este bonito burrito. 6,5. Una chulada. Para que se lo lleven para la chamba, amigos. Ya nomás orejón, cara negra. Está bueno, hay ustedes que les gustan más los, bueno, ahora sí los que anden en busca de algo así, pues dense la vuelta a la plaza. Mancito este burrito. Pues aquí tenemos luego, también la mula, mi Oscar. La mula de este lado, amigos. Esta mula pues ya la habíamos presentado. Esta mula es la misma que la del videíto pasado. Sigue valiendo lo mismo, 11, ¿verdad, Lalo? 20 varitos. 20 varitos. Se me fue. Pues ahí está. Pero iba nada más, esta mulita está esperando que se la lleven, mis amigos. Esta mulita está esperando que se la lleven. Está buena, es briosa. No se deja tanto que la agarremos. 20 varitos, mis amigos, la mulita. El burrito 6,5. Y continuamos, luego el caballazo. Mios, continuamos. Este caballazo ahora sí, este caballito cuesta 11. Este se ve un poquito menos brioso. Ahí trae unos golpecitos por cuestión de trae una mordida de otro caballo, vaya. Ahí está, amigos. Perdón, ya me atravesé ahí en la cámara, que ya lo va a rematar aquí el jefe. 9 varotes, mis amigos, el caballito, mi Oscar. Ya 9. 11. Por 9 no se lleva ningún caballo en otro lugar, amigos. Entonces, vengan, anímense, está muy bonito ese colorzazo. Sí, como perlado. Pues ahora sí volvemos a lo mismo de los colores, ¿va? Para nosotros es blanco con patas negras. Y ya por último, amigos. Los burritos aquí saben que se van en el mismo precio, burritos. Vean, igual nomás de caros. Este no está chino. Este está lacio, se parece a mí. Pero pues sí, aquí los burritos cuestan igual. 4 añitos este, mi Oscar. 4 años y el del mismo precio que el pasado, 6,500. Uh-huh. Una chulada ahora sí. El chino, amigos, este está un poquito más lacio. Ya saben, volvemos a repetir, ambos sirven para lo mismo, para el uso que ustedes le quieran dar. Arado, cultivadora, para la leña, son para trabajo, mis amigos. Son burritos de trabajo que ayudan a todo ese sector del campo a que tenga un mejor proceso, más rapidez. Pues ahí están, mis amigos, dos burros, una mula y el caballo. Y tenemos la de arriba, pero la de arriba pues ya no la podemos como darles características porque creo que ya está vendida, mis amigos. Entonces, pues, lo que está en el mercado ahorita, lo que está ahorita. Lo que anda circulando, pues. Exacto. Bueno. Los dos burritos, la mula y el caballito, mis amigos. Nos los dejamos, vamos a seguir recorriendo esta placita. Pues ahí está, amiguitos, vean nomás este machito, qué chulada de machito, 6 añitos, una chulada, vean, se ve fuerte son, también se ve que está mudando lo que es su pelaje, del ahí cuello está. Ya está como pelón, ¿no, mi Oscar? Bueno, ya lo acabo sí, de mudar. Ahí está,
pues aquí está como azabache, tonos azabaches, ándale, ya ándale. Ese mínimo ya me lo aprendí. Y pues es un bonito macho, un machito de seis años. 6 años están pidiendo 10 por él. 10 barotes. Ya está listo para lo que gusten. Esas cabalgatas, pues no tanto, ¿verdad? Pero para una... Son de trabajito, sí, entran en trabajo. Para una huertita, para un ranchito, pues ahí sí les funciona uno de estos. Entonces, pónganse buzos, amigos. Vénganse por estas ofertas. 10 mil pesos por este macho. 10 barotes. 10 barotes se va el macho. Una chulada de 6 años. Entero, está enterísimo. Vean nomás el pecho que tiene. Está bueno, está bueno, está duro, ¿eh? Ahí está, amigos. Entonces, está fuerte y está ganoso, tiene brío. Está entero, para pronto está entero. 10 barotes, 6 añitos, amigos, anímense. Tiene brío, pero es mansito, amigos. Ahora sí, camínalo. Y sabe también de montura, ya no estaba diciendo. Ah, también de silla, vean nomás. Ahí precioso está, animal. Ahí está, vamos a amarrarlo. Con permiso. Bien, amigos, ya estamos aquí de vuelta con Samara. Samara se va a echar este videito. Tenemos un caballito aquí, juguetón, no se deja, una chulada. Pues bien, amigos, como ven, aquí tenemos este caballito que tiene un año y medio de edad. Y me parece que ya viene vitaminado y tiene un costo de 10 mil, ¿verdad? Uh-huh. De 10 mil pesos. Ya viene vitaminadito. Viene vitaminado y viene bien sanito, chequenlo nomás. Viene bien ganoso, amigos, bien. Lo único malo es que pues no sabe de montura. Pero pues yo creo que si quien lo compre y si quien le enseñe, pues... Es un caballito nuevo. Nuevo el caballito está. Caballito nuevo y joven. Que bueno, es... amigos, yo creo que no sea tan malo que no sepa todavía montar, así lo pueden formar ya a su gusto, entonces pues creo que es un ganar, lo pueden enseñar a lo que sea, hasta bailar si es que quieren. No se dejó tanto este. Mm-mm. Este no se dejó tanto lucir, amigos. Ándale. Ándale. Mira que se ponía nervioso, Lalo. Sí, ahí está. Ahí está la chulada, amigos. Repetimos, año y medio. Se van 10 varitos. Bonito caballito. Trae piquetito de cuarto de milla. Una chulada, véanlo. Ok, amigos, bueno, pues aquí tenemos un becerrito, es este cebucito. Cebucito, mis amigos. Viene bien bonito. Me comentan que tiene 8 meses aproximadamente. Y como ven, pues está comiendo bien bonito, ¿eh? Puro Me pastito. Comenta también el señor que no trae nada de alimento, su puro pasturita, zacatito. Como ven, es un animal bien sanito, véanlo. Vale. Y mansito también. Igual, yo creo que unos, ¿qué serán? Si lo quieren para engorda, unos 6 mesecitos, ya estará bien. Uh-huh. Ahí quedó bien. Ya saben que Cebú es una de las razas buenas para carne, tanto como el Angus también. Y pues bueno, un ejemplar de Cebucito. Pues ahí quedó, amiguitos, anímense, visiten esta placita, 11 varitos,
Seis mesecitos, 11 varitos, amigos, de puro pastito. Y vean cómo come bonito. Recién desparasitado. Nos comentaba que hace 15 días los desparasitó el señor. Entonces, véanlo, muy sano. Ahí está comiendo puro pastito. Ya una sabe. Chulada. Si quieren venir a conseguir algo así, pues aquí en Tenancingo. Ahí está. Pues bueno, amigos, aquí ya estamos al lado de un torazo, bueno, una becerrota. Ya nos regañaron hace ratito, es un becerro, trae un poquito de angus, ahí trae un piquetito, vean el tamaño, también esos músculos. Tiene 2 años y se va en 26 mil pesos, ya agarrándole a ese precio, pues fácil tiene que costar sus, tiene que pesar arriba de la media. Entonces, si pesa más de 600, pues ya recuperan su dinerito a 51 más o menos. Entonces, anímense, vengan, conozcan, llévense este animalote y pues hay que seguir grabando videos porque pues tenemos poco tiempo. Tenemos estos otros, amigos, estos dos becerritos. Ahí se me cayó la cuarta. Este y este se van en 8.5, mis amigos. Vean nomás qué chuladas, chuladitas. Son criollitos estos. Estos son becerros criollitos. Tenemos este otro más grandecito, vean nada más. Este se va en 11.5, amigos. 11.5 este. Ya nos dio chance ahí de verlo. Este se va en los 11.5. Y este que tenemos aquí de... con cebucito, vean nomás qué chulada, qué tono trae, grisecito con blanco, nada más que se haga para allá este canijo. Y este está en 16.5, mis amigos, vean nomás qué chuladota, 16.5. Y para que lo chequen bien. No, pues no se nos va a dejar, pero ahí está, ahí va. Este es de 16.5, mis amigos, 11.5 y 8.5. Y ya el que les presentó el buen Oscar. De 26. Vamos con más becerritos porque los caballitos ya se nos acabaron. A ver si hay más mulas, más burros. Seguimos con esto, amigos. Una chulada, vean. 16.5. Super sanos vienen. Muy vitaminados. Ahí para que salga mejor en la toma. Amigos, aquí estamos con la amiga Yasmín. Yasmín aquí otra vez con sus borreguitos y sus cabritas que hoy trae aquí. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, aquí estamos. Hoy traemos varias corderitas de la raza Dorper, Katadin, Charolais. Traemos hasta Peligüey, hay de diferentes razas. Ya ven que todas le salen cuateras, ¿eh? Muy buenas. Ahí está. Pues traemos hasta Hampshire también y borreitos surfos por si quieren marcarnos y ya saben. Ya se las saben. Se pueden comunicar para apartar sus borreguitos. Ahí los andan ya limpiando, ya se van para la venta. Estas son las que sirven para la cría, ¿no? Esta veo sí, que como que viene golpes. Cargadita. Pues aquí la amiga Yasmín nos promete primaria. De a 2 partos por año. Y cuateras. Y bien, estas son las chiquitas. Estas son las que estamos dando de a 1200. Como estas que son las Katadin. Hay chivitos, chivitas, hay de... hay de diferentes precios y tamaños. Hay chivitos, chivas. ¿Qué más tienes? Borreguito, ¿verdad? Sí. Aquí están ya. Ya se la saben, aquí con la amiga Yasmín, pura calidad y de a 2 partos por año. Y luego... sí, aquí la mayoría también traigo unas cargaditas igual. Traigo cargadas, ya, o sea, con 2 meses o 3 mesitos de gestación. Ya van garantizadas, ¿eh? Sementalitos también traigo, como el Dorper mediano. O ya que si quieren grandes se pueden comunicar con nosotros igual. Ahí ya los andan ofreciendo. No nos acercamos tanto para que se complete el trato, ¿verdad? Pero pues ya se la saben. Cargaditas están las de aquí. ¿Estas en cuánto se van, Yasmín? Esas las tengo en 1600, ya vienen cargadas. 1600, ya vienen cargaditas. Traen 2 meses, decías, ¿verdad? Traen 2 meses de gestación. La mayoría.
Ya. También de este lado hay chivito, chivos más grandes, hay para la barbacoa, para la birria, sementales también traes por ahí, ¿verdad? Ahí vienen también unos sementalitos. Pues chequen, le echen el lápiz, vénganse a la plaza, conozcan y pues busquen a las personas que ya han aparecido en los videos. Es calidad y garantía. Pues vamos a seguir viendo la placita. Hay que dejar que terminen de armar aquí. A todos se les hizo tarde por el horario, bueno, eso parece, por el sol, cambio, ¿verdad?, de horario, y también un buen de tráfico por los que vienen a comprar hoy su flor al mercado de las flores. Eso también es importante, también, amigos. También, que no es que se atravesó Día de Muertos. Tenancingo no solamente tiene ganado, también es una zona muy variedad de cosas. Muy, muy rica en varias, en diferentes cosas. Así la es. Flor también, aquí pueden venirse a conseguir sus la flor sus a muy buen precio y a muy buen precio para calidad. Que sean para que revendan calidad de flores para revender y para todo hay aquí en Tenancingo. Este pueblo aquí en el Estado de México se dedica a muchas cosas, entre ellas animales y flores. Hay que echarle lápiz y darse una vuelta para que consigan todo lo que necesitan ahí para sus muertos. Exactamente. Pues eso es todo. Que tengan excelente domingo.